això en turisme, en la zona de l'Arenal. La zona de l'Arenal, el projecte és un projecte que ha de ser per a les persones de Borriana i per a fomentar que la gent de fora pugui vindre. I ahir hem de decidir entre tots. Tenim uns projectes, uns projectes concrets, però hi ha uns projectes en els quals hem de prendre una decisió en conjunt i en aquesta línia estem treballant. De lo primer que tenim que tindre clar és que hi ha un pla estratègic de turisme. Entonces, invers, n'hi ha que fer poquet. Hi ha un bon pla estratègic de turisme que està guardat en un caixó i el primer que tenim que fer és ficar-lo en funcionament. Per això el primer que farem serà activar la taula de turisme, i aquesta taula de turisme no és només activar-la, és activar-la i dotar-la econòmicament, que és el que diu el pla estratègic de turisme. El que s'ha fet fins ara és la taula se va activar, se va deixar de treballar en ella i no s'ha dotat econòmicament. Claro, n'hi ha una sèrie de propostes a curt, mig i llarg plaç que requereixen d'una aportació econòmica per a que arriben a complir el seu objectiu. Entonces, nosaltres pensem que Borriana té, per exemple, el tema de la citricultura que n'hi ha que explotar, té el tema dels deports nàutics que n'hi ha que explotar i, sobretot, també està el tema del patrimoni. Per la qual cosa, de les primeres coses que anem a fer serà obrir el Museu de la Taronja i obrir el Museu de Montcor. És incomprensible que el Museu de la Taronja, després de 4 anys, el conseller Vicent Marsà, que és el que hauria de ser el patró, encara no hagi constituït, hagi reunit el patronat del museu per a nombrar-se ell com a patró. O sigui, és el desinterès de compromís per una joia que tenim en Borriana i que crec que serà el primer que hem de ficar en valor. I per últim, l'oci. Borriana ha sigut sempre un estandarte, ha sigut sempre un lloc on els municipis veïns de la província, i no de la província, sinó de la Comunitat Valenciana, han vist com un referent de l'oci. Nosaltres anem a plantejar fer un projecte que dinamitzi la zona de l'Arenal, un projecte públic, un projecte que estigui dotat d'infraestructures esportives, que estigui dotat d'infraestructures culturals, que doni cabuda a totes aquelles, a través d'instal·lacions, a aquests col·lectius de deports nàutics que puguen tindre les seues sedes, però també anem a fer que hi hagi una gran zona d'oci on durant els 12 mesos la gent de Borriana no tingui que anar a buscar. És una cosa que ens estan reclamant molt de temps. Tenim les condicions, tenim el lloc, és una zona àmplia on podem ficar grans zones d'aparcament i crec que els joves i els no tan joves, com jo i podem parlar inclús dels meus pares, crec que és una cosa que estan demandant. Tenim que donar solució a això i això al final també serà una zona que dinamitzarà tota la zona marítima. A més del poble, però la zona marítima la ficaria en valor i crec que ja és hora que una de les joies que tenim deixi d'estar en la situació que està, n'hi ha que ser decidit en la presa de la toma de decisions, públic, però que la gent pugui aprofitar-ho. Per a turisme tenim, diguem, la fulla de ruta. Este fa 2 anys se va demanar un pla estratègic de turisme que ens diu de l'A a la Z el que s'ha de fer a Borriana, quins són els primers passos que s'han de donar, els segons, a curt plaç i a llarg plaç. I pensem que això és en el que s'ha de treballar. I per això aquestes propostes, la recuperació del modernisme, que ens diu el pla estratègic, que és un dels baluarts més grans que tenim, el Museu de la Taronja i la part citrícola de Borriana, que és un altre dels baluarts que tenim, i sobretot el patrimoni, en Torre de Sant Blai, el refugi antiaeri, i treballar, com no, en un pacte per l'Arenal, que pensem que és primordial. Sí que tinc que dir que ja tenim alguns estudis del que podria ser en l'Arenal. Estem parlant d'una zona d'oci, zona verda, que dona, diguem, tots els servicis que realment necessita una persona que ve de fora. És a dir, una persona que ve de fora, que necessita servicis, que necessita passar tot el cap de setmana, necessita passar dies així, i que això estigui en la zona de l'Arenal i que es complemente molt bé en el que és el casc urbà de Borriana, en aquesta oferta patrimonial, aquesta oferta cultural, que s'uniria a tota aquesta programació cultural que ja s'està realitzant en la ciutat. Hi ha dues coses fonamentals. Aquí s'empieza la casa por el tejado muchas veces y hay que empezar por los cimientos. El Plan Estratégico de Turismo te marca los caminos. Lo primero, yo siempre he dicho lo mismo, lo primero es que los mismos ciudadanos de Borriana tenemos que creernos el relato de Borriana. O sea, aquí tenemos que empezar no por inversiones gordísimas, sino por inversiones mínimas. Es decir, Borriana tiene una historia importantísima en el tema de las casas modernistas, una historia del Clot de la Mare de Déu, un relato del centro de Borriana, un relato de la Iglesia del Salvador, un relato del Templán. Es decir, cuando tú te vas a cualquier ciudad turística y vas a visitar cualquier monumento, tú llevas en la guía, ¿no?, con tu relato y con tu historia, y eso llena. Fíjate lo sencillo que es eso. Bueno, pues hay que empezar por ahí. Hay que crear y creerse y vender el relato de Borriana.
Hay que modernizar, por supuestísimo, el tema de la iluminación. Hay que limpiar Burriana. Tú no puedes traer a los turistas y Burriana está sucia. Hay que reactivar la ruta de museos, la ruta de las casas modernistas. Hay que desarrollar la playa, por supuesto. Y hay que crear una actuación en el centro, pero no solamente una actuación. El otro día me preguntaban, ¿cómo inicias la reforma del centro, no? Perdona, por la ronda exterior, porque primero habrá que crear plazas de aparcamiento y después tendremos que peatonalizar el centro, ¿no? Es decir, ¿cuál es la propuesta de Cibur para el plan integral de remodelación? Todo lo que te estoy diciendo. Es que esto no es una propuesta concreta, esto es un camino a seguir. El plan estratégico, un plan estratégico se compone de medidas a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Y Cibur lo que va a hacer es seguirlo al pie de la letra. Las medidas a corto plazo se inician con lo que te estoy diciendo, el relato, la señalización, la iluminación, la limpieza. Las medidas a medio plazo, estamos hablando de la rehabilitación del centro, que hay plazas de aparcamiento y las zonas hoteleras, y después a largo plazo ya estaríamos hablando del desarrollo del Arenal y demás, ¿no? Pero la propuesta es seguir al pie de la letra el plan estratégico de turismo, claro. Claro, el turismo, lo que hemos seguido mirando, qué deficiencias o qué cosas hemos visto que no estaban tan reforzadas dentro de Burriana. Nosotros lo primero que vemos es que, claro, está totalmente desaprovechada la parte del Arenal. Allí los planteamientos que tenemos es estudiar, ver posibilidad. Vamos a hacer siempre las propuestas, y las propuestas que me han planteado mucha gente es pues la posibilidad de incorporar algún tipo de camping, un camping público de primera categoría, que la gente pueda disfrutar de ese entorno, ¿vale? Y que pueda disfrutar de la zona. También luego, dentro de lo que sería la población, el centro urbano también, mucha gente también comentaba el tema de las edificaciones modernistas. Quiero decir, aquí tenemos muchos edificios que la verdad que puede hacerse como una guía guiada, donde una persona, una visita una guiada, ruta. Sí, una ruta, una visita guiada por las distintas edificaciones de estilo modernista. También tenemos la posibilidad, y que creemos que se está explotando poco, del tema de los museos. Tenemos bastantes museos, muchos de ellos en algún que la verdad es que tendríamos que volver a reactivar, pero bueno, dentro de que si luego se acaban reactivando, sí, ya tenemos algunos como el Museo Fallero, como los museos, el que habría que, por ejemplo, intentar volver a reabrir o ver qué posibilidades tenemos para volverlo, es el de la Naranja, y así con la mayoría de museos que podamos tener. O sea, una ruta, ¿no?, que abarque todo lo que sería el tema de visitas a monumentos y a edificaciones de ese estilo, el tema de los museos, y luego sobre todo también el tema de festivales. Aunque tenemos el Festival Arenal Sol, que es donde intentaríamos de alguna forma es que se respetara todo el tema medioambiental, que nosotros consideramos que es importante para Burriana, que debe de seguir haciéndose, pero siempre respetando todo lo que sean aspectos medioambientales y todo lo que sea aspectos de pues que no molesta a los vecinos, que además pueda tener un beneficio para la población aún mayor. Es decir, siempre se pueden poner alrededor del festival una serie de acciones para que ayuden a... Ese es otro tema. Yo creo que uno de los temas principales para atraer turismo a Burriana sería urbanizar la playa. Yo sería partidaria, al igual que la peatonalización del centro, de exponer varios proyectos, por supuesto, para que la gente votara y dijera qué es lo que quiere. Pero creo que la playa, tenemos la mejor playa, yo creo que de la Comunidad Valenciana, y además lo digo con orgullo porque es preciosa, pero que necesita, yo creo, de muchos cuidados y de una... no sé, yo haría una zona de ocio, una zona deportiva, una zona para disfrute de todos los ciudadanos de Burriana, pero que pudieran votar y decidir ellos qué quieren. Además, creo que es importante pues que existiera apartamentos, bueno, como no los hay, apartamentos turísticos, zonas hoteleras, un desarrollo también y propuestas integral, porque el problema es que solo teníamos un hotel y está cerrado. El problema es que no tenemos tampoco apartamentos turísticos, o sea, ahí son cuatro que no tienen, pero sí que hacer el que el ayuntamiento tomara parte en ello. Estaba también, había un proyecto de un parking de caravanas que también es bueno y también se fue al traste por informes. Busquemos otros sitios, otros lugares donde ubicarlo, pero yo creo que hay que empujar el turismo porque es una fuente de ingresos importantes para Burriana. Proponiéndote una serie de circuits, cicloturistes y de running per el terme municipal, que está pràcticament abandonat, ara els camins rurals són tot clots, i això donaria vida també al nostre terme rural, que dona que no tenim indústria, aprofitem això.
se podía crear, por ejemplo, hotel rural, es un sistema, diganne, de acogimiento que no existís a Burriana y que podía ser una solución y que la gente joven a lo mejor podría explotar. También proponemos una otra gran idea, que sería el Museo de las Culturas Mediterráneas, un museo europeo. No estamos hablando de un museo chicotet, sino de un museo para todo el País Valencià y que se situara así, a Burriana, al port de Burriana. Son terrenos públicos, no tenemos que expropiar, sería cuestión de ver la financiación, evidentemente, hay que buscarla, las ideas hay que desenvolupales, pero pensé que sería una idea muy interesante porque la construcción del propio museo crearía trabajo en el sector de la construcción, pero después, cuando el museo estiga en marcha, aparte de ser un pol de atracción para todo el turismo, evidentemente, dura hotels, dura toda una serie de servicios asociados de 365 días al año, cosa que a lo mejor el proyecto de urbanístico que se acaba de aprobar, que es Gol Sant Gregori, bueno, pensem que pot donar treball a millor durant la urbanització i després que no saben ni si tan sols se vendran i aquests famosos 5.000 vivendes. Aleshores, se va fer el pla estratègic de turisme on va haver una despesa important de diners i seria dur-la a terme. Els 5 pilars que hi ha, gastronomia, s'estan fent durant tot l'any, cultura també, la gent està aixina al carrer, tots els programes que hi ha. Després el modernisme, continuen les visites guiades, que tenim més de 200 cases modernistes i tenim un... Després la taronja, com ha comentat, n'hi ha que reprendre i sobretot perquè n'hi ha altres alternatives, forçar les altres alternatives si la Generalitat no es dona l'opció de reobrir el Museu de la Taronja, que no s'emporta que caigui en la davantera perquè era l'únic museu a Europa i hem de reobrir-lo una altra vegada, totalment adaptat, el que faça falta, però... I per últim, la platja. La platja és el més important, perquè la gaudim el poble, com la Taronja està atravessant una situació molt, molt delicada, i ahir tenim l'Arenal, tenim més 2,5 milions de metres quadrats, que cal fer alguna cosa. Ja dins dels 5 pilars, jo crec que la platja és el més important. Pensant en hotels, sobretot per a gent en diversitat funcional, que el turisme és molt important, el turisme de diversitat funcional, i adaptar tota la zona que tenim per a crear zones d'oci, zones d'un auditori, zones on se poden reagrupar totes les activitats i tindre activitats tot l'any. El primer que tenemos que hacer es lo más, yo entiendo que es lo más inmediato. Lo más inmediato es potenciar todas las fiestas y tradiciones locales, como pueden ser las fallas, como pueden ser los toros, las fiestas del Carmen, la batalla de flores, pero no promocionarlo, ¿no? Intentar que muchas de ellas, algunas ya tienen declaración de interés provincial, pero que sea o bien a nivel de comunidad y a nivel estatal. En cuanto al tema de turismo, pues yo entiendo que el tema del turismo, nosotros lo que deberíamos hacer es sobre todo regenerar. Nosotros me refiero a Burriana, lo que deberíamos apostar es más por el Arenal. Ahora mismo el Arenal está en manos privadas de el Arenal Sound, que me parece muy bien que se haga y está muy bien, pero lo que no puede ser es que el Arenal Sound condicione todo el desarrollo, la limpieza o la regeneración del Arenal. Eso es lo que tendríamos que mirar primero.